Laprensa.mx presenta. Era nada más por las obras que se están haciendo, hasta dónde va avanzado la obra en ejercicio. Se platicaron de deudas, las deudas que se tiene, el alcalde fue muy preciso que la deuda la tiene el propio gobierno del estado, la deuda la tiene los gobiernos municipales. Y no excluye a la Comapa de una deuda. ¿A cuánto asciende la deuda? No platicaron de montos. El gobernador está muy preciso con el alcalde para que se tome la Comapa al organismo municipal, haciendo valer el artículo 115. ¿Está para que se municipalice? Exactamente. Es una plática que ya se ha estado viniendo. Okay. Y ahorita nos presentaron que cómo mirábamos, pero no estaba en el punto de acuerdo. O sea, es previo a la próxima. ¿No lo sometieron a la propuesta de aprobación del cabildo, no? No, porque no era punto de acuerdo. ¿Y tú como regidor? ¿Cómo ves? ¿Es algo esto que se pasa al municipio? Es como decía por ahí un compañero regidor, es un organismo de operación, pero ¿quién lo operaba? ¿Quién lo opera? ¿Me entiendes? O sea, si era pública o privada, por todas las deudas, pero yo creo que pues algo nuevo que podemos administrar los municipios. Yo creo que sí podemos administrarlo porque está más cercano a la gente. Ya estaba muy distante el gobernador de sus empleados, son organismos descentralizados, pero ya siendo lo municipal, yo creo que sí traería un beneficio a la comunidad. ¿Será sano que lo administre el municipio, pero sin deuda o con deuda? Mira, la deuda la obtuvo directamente la Comisión Estatal de Agua, no el municipio, ni la Comapa municipal. Es para la planta tratadora de agua. ¿Se ha comentado algo si le han rebajado un poco a la cuenta del municipio? Fíjate que... ¿Ha abonado algo? No, dijo que se han estado dando los pagos puntualmente de lo que lleva la administración. Aquí nada más lo que nos está un poquito atrasando a lo mejor es la inflación de la norma, que no avanzamos. En las obras de drenaje, todo eso, ¿cómo es que se manejó ahí? ¿Cómo vieron? No, pues nada más que se estuvo visitando obra por obra, viendo el avance. No se criticó ni gestionó nada de ¿cómo te diré? De discrepancias entre el empresario y el gobierno, o Comapa y la empresa. Simplemente pues se están avanzando para no que... ¿Vale, no, personal? Yo en mi punto de vista creo que es un punto medular de la espina dorsal de este ayuntamiento. Si rebajaron la nómina un 15 o un 20%, creo que avanzaríamos más como gobierno. ¿De cuánto personal estaríamos hablando en global o...? Tenemos una... Yo creo hasta donde me quedé, cuando fui empleado municipal, teníamos la capacidad de 710 gentes. Ahorita creo yo que estamos arriba de 1200 gentes. Eso es la,